Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el canal 14, que es televisión para todos. Empezamos febrero, 2 de febrero ya estamos, ¿no? De este 2016 con la buena energía, con excelentes temas y excelentes invitados para que ustedes de verdad puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. La línea telefónica siempre está disponible, siempre estamos en vivo y en directo los martes y los jueves a las 11 de la mañana y así nos comunicamos, nos contactamos por esa línea telefónica 664-9880. Y cuando estamos fuera del aire y también se quieren contactar con nosotros, me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedradita@canal14.tv. Por allí, sugerirnos temas, opinar sobre nuestros programas, adquirir información sobre los invitados. De esa forma estamos siempre en contacto. Muchas personas nos escriben, les agradecemos muchísimo esa participación a través también de mi correo electrónico, liliana.piedradita@canal14.tv. Un saludo para aquellos que nos están viendo por la señal en vivo de nuestra página web, www.canal14.com.co. Nos encanta que todos los lugares del mundo, que en cualquier lugar nos puedan ver a través de la señal en vivo, puedan ver la buena programación que realizamos en Santiago de Cali, www.canal14.com.co. Y aquellos que nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Hoy en Cuerpo Vital, excelente tema vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar de cerebro saludable para el 2016. En estos primeros programas que realizamos en enero, les hemos dado, digamos, consejos para tener buena actividad física, buena alimentación, cómo programar y planear las metas y, digamos, todo el 2016. Pues este es bien importante porque siempre pensamos en otras cosas, pero ¿y nuestro cerebro dónde lo dejamos? Por eso hoy les vamos a enseñar un poco cómo tener un cerebro saludable en este 2016. Y lo más importante, ¿usted alguna vez, me imagino que ha pensado en el azúcar, en las harinas, en el café, pero también en las malas energías o los ambientes negativos? Pero siempre piensa en cómo afecta, digamos, todo esto su corazón, sus riñones, su cuerpo, su piel. Pero ¿se ha preguntado usted cómo el café, las harinas, el azúcar impacta su cerebro? Pues hoy en nuestro programa nos vamos a concentrar en ello y vamos a hablar de ello. Pero antes de saludar a mi invitado, quien está conectado con nosotros vía Skype desde la ciudad de Bogotá, voy a darle paso a la nota introductoria para que ustedes entiendan un poco sobre nuestro cerebro. Dentro de la anatomía de cualquier animal y del ser humano, encontramos un órgano que es sumamente importante a la hora de establecer las funciones del organismo. Este órgano es el cerebro, uno de los más importantes junto al corazón, ya que es el responsable de que podamos tomar decisiones, movernos, sentir, experimentar dolor, puede reconocer símbolos. Además de todo esto, puede también armar un lenguaje, tener memoria y particularmente razonar. El cerebro se ubica siempre en la zona de la cabeza y debido a su fragilidad e importancia está siempre protegido por los huesos más duros del cuerpo, que son los que se hallan en el cráneo. El cerebro es el órgano que hace funcionar a todo el sistema nervioso. El cerebro será el responsable de todos aquellos movimientos y decisiones que el cuerpo pueda tomar o realizar, ya sea de manera voluntaria, como por ejemplo desayunar, como involuntarias, como por ejemplo que las pupilas se dilaten ante la falta de luz. Así, el cerebro es considerado el órgano principal para mantener las funciones de todo nuestro cuerpo. A querer nuestro cerebro, qué bello es nuestro cerebro. Como les había dicho, entonces hacemos contacto en este momento vía Skype desde la ciudad de Bogotá con Santiago Brand. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica y neurofeedback. Es docente de la especialización de psicología del deporte de la Universidad del Bosque en Bogotá. Santiago, qué placer saludarte, de verdad que es un honor para nosotros poder tenerte, poder hacer esta entrevista vía Skype. Bienvenido. Hola Liliana, mucho gusto y de nuevo muy contento de estar aquí con ustedes en Cuerpo Vital. Un saludo muy especial a toda la gente del Cali y la gente linda de la ciudad de Cali. Muchísimas gracias. Nuestros televidentes ya saben, te hemos tenido aquí en vivo. Hoy, digamos, estás en Bogotá, nosotros en Cali, pero la tecnología nos permite unirnos y nos permite escucharte. Y además, Santiago, para hablar de este tema que es maravilloso, desde que conversamos sobre él, estoy pensando, estoy analizando, estoy investigando y cada día me sorprendo más de las funciones de nuestro cerebro. Sí, y de hecho es muy importante cuidarlo porque pues, es el cerebro el que nos permite ser como somos y hacer lo que hacemos, lo bueno,
lo regular y lo malo. Entonces, vale la pena cuidarlo para hacer cosas buenas por nosotros mismos, por nuestra familia y la sociedad y el planeta en general. Es cierto. Para nuestros televidentes, si tienen inquietudes, la línea está disponible 664-9880. Si quieren opinar, participar, preguntar, pues lo pueden hacer marcando el 664-9880. Si pudiéramos de pronto decir, Santiago, en términos generales, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo es? Bueno, esa es una pregunta un poco compleja y de hecho es un tema que nos daría para uno o dos programas, pero el cerebro es el órgano más complejo del universo que se conoce hasta el momento y es el que se encarga de ser lo que somos nosotros los seres humanos en particular. Ahora, el cerebro requiere de tres cosas básicas para un buen funcionamiento que son oxígeno, glucosa y estimulación. Y eso es, en resumidas cuentas, haciendo un énfasis muy breve de lo complejo que es el cerebro. El oxígeno lo podemos tener con una buena respiración, porque no todos los seres humanos sabemos respirar adecuadamente. Una cosa es respirar para no morir y otra cosa es respirar para estar saludable. El ejercicio físico y la actividad física nos dan mejor oxigenación. La alimentación nos da una buena glucosa. El entrenar y ejercitar el cerebro, hacer crucigramas, hacer ejercicio físico, socializar, tener experiencias nuevas también nos promueve esa glucosa, que es la gasolina, el combustible que necesita nuestro cerebro para rendir mejor. Y la estimulación es la más importante, y por estimulación me refiero no solamente a ver televisión, también es compartir con gente que queremos, que nos haga sentir bien, viajar, aprender un idioma, aprender un instrumento, ejercitar nuestro cerebro. Entonces, digamos, en esencia, esos son los tres componentes esenciales que necesitamos para tener un cerebro mucho más saludable y que nos haga sentir mejor. Entonces, Santiago, el responsable, digamos, directamente de que nuestro cerebro esté adecuado, somos nosotros mismos. Totalmente. Nosotros tenemos el poder de tomar el control, el libre albedrío de tomar las decisiones adecuadas o no adecuadas para saber si nuestro cerebro es saludable o no. ¿El cerebro descansa en algún momento? Sí y no. Realmente el único momento cuando un cerebro descansa por completo es cuando ya hemos fallecido, cuando ya no estamos más en este mundo. Pero en esencia el cerebro, estando despierto o activo como estamos en este momento, descansa de ciertas funciones. Y cuando estamos durmiendo en la noche, descansa de otras funciones, pero no descansa totalmente. Porque, por ejemplo, el sueño es muy importante para la consolidación de memorias, el aprendizaje, la hormona del crecimiento. El cerebro en la noche limpia todos esos desechos tóxicos que no necesita. Entonces, en el día está haciendo unas labores específicas como permitirnos prestar atención, concentrarnos en nuestro trabajo y nuestro estudio, hacer las cosas, estar activos, estar alerta. Y en la noche hace otras como ya no estar tan alerta porque no estamos prestando atención a toda la estimulación que tenemos, pero sí hace tareas de consolidación del aprendizaje y la memoria, y sobre todo de limpieza de aquellos elementos que ya no necesitamos, que hemos usado durante el día. Entonces, ¿descansamos en unos momentos? No, y la única forma que descansa totalmente es ya cuando pues la persona ya no vive más realmente. De ahí entonces la importancia de tenerlo bien, de que funcione bien, de que sea saludable. Lo hemos dicho entonces durante el programa, la alimentación, el ejercicio, pero también lo dije al inicio, los ambientes, digamos, que nos rodean, el medio ambiente en general, están impactando al cerebro, ¿no, Santiago? Sí, y lo que dices tú es muy importante, porque el ambiente, de esos tres elementos, glucosa, oxígeno y ambiente, el que realmente va a tener más peso es el medio ambiente, es la estimulación que tenemos. Entonces, depende si nosotros estamos desarrollándonos o desempeñándonos en un ambiente tóxico o en un ambiente saludable. Y un ambiente tóxico es personas tóxicas, personas que no nos aportan nada positivo, personas que nos critican, personas con las que estamos discutiendo todo el tiempo. Un ambiente saludable son personas que nos motivan, personas que nos ayudan a salir adelante, personas que quieren y cuidan de nosotros, que nos regañan cuando estamos haciendo las cosas mal, nos premian verbalmente cuando estamos haciendo las cosas bien. En los niños es muy importante crecer en un colegio, en un ambiente saludable, en una familia no disfuncional, porque todas esas cosas van a marcar lo que nosotros somos en un momento determinado. Entonces, dependiendo de la sociedad en la que nos desarrollemos y el tipo de personas con el que nos involucremos, nuestro cerebro va a ser mucho más
o menos saludable. Y eso obviamente tiene consecuencias en la salud, consecuencias en la parte psicológica, en la salud mental como tal, en la salud emocional, la inteligencia emocional, que son elementos muy importantes para nosotros ser adaptativos en un mundo que es cada vez más acelerado, que es cada vez más competitivo, que es cada vez un poco más egoísta. Entonces necesitamos una estimulación, un ambiente apropiado para poder nosotros ser lo mejor desarrollados, lo mejor adaptados posible a los cambios en el medio ambiente, en nuestra especie humana. Les recuerdo a nuestros televidentes que estamos en vivo y en directo y que si desean pueden participar a través de nuestra línea 664-9880. Si quieren opinar sobre el programa, si tienen alguna pregunta, digamos, de cómo cuidar el cerebro, de algunos alimentos, cómo lo afectan, pues ahí está la línea 664-9880. Y quiero justamente, Santiago, empezar por ahí. Digamos, la alimentación, lo decíamos ahora, está directamente relacionado con el buen funcionamiento y con la salud de nuestro cerebro. Porque cuando nosotros ingerimos alimentos, pasa algo, ¿no? Algo hace el cerebro. Totalmente. Y tal vez de todo lo que yo he estudiado del cerebro y en lo que más me he empezado a involucrar más recientemente es la nutrición. Y por experiencia personal he visto los cambios de comer mal a comer bien. Y es una transformación muy reciente, de hace unos pocos meses. Y la frase que somos lo que comemos, pues es literalmente cierta. Lo que nosotros le ingiramos de nutrientes malos o buenos va a hacer que nos comportemos muy diferente. La comida chatarra, los azúcares, los aditivos, todas las cosas que no son naturales van a cambiar la química de nuestro cerebro. Y cuando la química de nuestro cerebro cambia, cambia la parte eléctrica, la comunicación eléctrica, y cambiamos nosotros. Nos deprimimos más, estamos más irascibles, estamos más graves, estamos más negativos, nos enfermamos más físicamente, enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades de inflamación cerebral que pueden correlacionar con brotes psicóticos, con depresión, con más tendencia a tener ansiedad, con insomnio, con todos los aspectos negativos que nos afectan a diario y no solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Entonces, es muy importante, pero muy importante tomar conciencia de lo que comemos y lo que ingerimos, porque eso es el 50 al 80, 90% de cómo nosotros nos sentimos y de qué tan saludable puede llegar a ser nuestro cerebro. Y algo que aquí en la clínica yo estaba empezando a incorporar de manera muy importante es aquellos cambios nutricionales que combinados con los ejercicios, con las técnicas de neurofeedback y biofeedback que utilizamos, ayudan a que las personas estén mucho más felices, estén mucho más alegres. Porque se trata de eso. La gran mayoría de las personas, el 99.9% de las personas de este planeta, lo que queremos es sentirnos bien, sentirnos felices. Y la alimentación juega un papel muy, pero muy importante en ese aspecto. Increíble, porque uno siempre piensa, digamos, en la alimentación y lo decía uno un poco al principio de nuestro programa, siempre pensamos, bueno, esto nos engorda, no nos engorda, nos pone la piel bonita, no nos pone la piel bonita, celulitis, no celulitis, pero tan importante como es, nos está impactando en el cerebro, nos está dejando comportarnos de tal o tal manera, hay que tenerlo presente. Yo quiero que entonces hablemos de la relación, digamos, del azúcar con la salud del cerebro. Ok, perfecto, sí. El azúcar, y según lo que he estado investigando mucho últimamente, es, digamos, uno de los peores elementos que uno puede ingerir y sobre todo de manera repetitiva o en exceso, que van a afectar no solo la salud física, sino la salud de nuestro cerebro y la salud de nuestra mente. Y hay estudios muy importantes que he estado leyendo últimamente donde se ha encontrado, sobre todo en ratones de laboratorio, que el azúcar puede llegar a ser mucho más adictiva que la misma cocaína. Es mucho más peligrosa en términos del poder de adicción que tiene una persona que la misma cocaína. Y cuando una persona se empieza a deshacer, toma la decisión de no consumir más azúcar y ha consumido mucho azúcar durante su vida, los efectos físicos y psicológicos son muy, pero muy similares perdón, a los de una persona que está desintoxicándose de una droga como la cocaína. ¿Y qué causa el azúcar en el cerebro? Puede causar inflamación, puede causar isquemia o poca irrigación sanguínea, puede causar un desorden de los neurotransmisores que nos hacen sentir bien, específicamente la dopamina y la serotonina, que son aquellos que regulan mucho nuestro estado de ánimo, van a afectar nuestro sueño, van a generar una respuesta de estrés que va a hacer que secretemos
hormonas específicas como el cortisol y la insulina que van a hacer que nos subamos de peso, pero que también al subirnos de peso el cerebro se encoja. Y hay una relación directamente proporcional. A mayor peso tenemos a mayor obesa o mayor sobrepeso tiene una persona, más pequeño se hace su cerebro. Y en el caso de nosotros, los seres humanos, el tamaño del cerebro es clave para un buen rendimiento. Entre mayor masa en la corteza tengamos, mucho mejor, mucho más saludable, mejor conectividad tenemos. Entre más, menos saludable comamos, más vamos a atrofiar esos sistemas de nuestro cerebro que nos permiten rendir bien. Entonces, no estamos hablando solo de estética corporal, de yo verme delgado y verme esbelto y de pronto cumplir con unos estándares que nos coloca los medios de comunicación o la misma sociedad, que tenemos que vernos de cierta manera, sino que tenemos que pensar en nuestra salud mental. Y los azúcares, los aditivos, las grasas están directamente relacionados con temas como depresión, ataques de pánico, ansiedad, más predisposición a sufrir de Alzheimer y Parkinson en el futuro, brotes psicóticos en aquellas personas con predisposición genética a trastornos psiquiátricos como esquizofrenia o trastornos de personalidad. Entonces, muy importante que la gente tome conciencia de que el azúcar no es bueno, pero, aclaro, es muy importante que la persona que tome la determinación de no hacerlo se guíe por su médico y por su nutricionista, que son los profesionales que pueden guiar un trabajo de una dieta o una alimentación mucho más balanceada. Y de hecho yo trabajo mucho ahora de la mano con médicos y nutricionistas con los cuales desarrollamos planes de alimentación para la salud de las personas, no solo física en términos de enfermedades autoinmunes, sino también de la salud mental. Y tenemos ya pacientes mucho más regulados, mucho más felices, mucho más saludables. Claro, no, es que la diferencia es impresionante. Interesantísimo el tema, Santiago. Después de la pausa, te pregunto también por el café. Nombraste algo de las grasas, las harinas, también te quisiera preguntar. Pero vamos a hacer entonces esta pausa y le recuerdo a nuestros televidentes que estamos en vivo y en directo. Si desean participar, nuestra línea está disponible, 664-9880. Si desean adquirir mayor información sobre nuestro invitado, pueden buscarlo en su página web, www.cerebroysalud.com. En Facebook también está como Brand Neurofeedback y en Twitter, Brand NFB. Hago pausa y retorno con mucha más información. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa. Exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa. Y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas. Deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. La, la, la. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Revitalift Láser, el antiarrugas que desafía una sesión láser, presenta su nuevo cuidado antimanchas con Proxilan y el Nacid. Reduce arrugas, manchas y combate su reaparición, desafiando la eficacia de 3 sesiones de luz pulsada intensa. Lo último en reducción de manchas. Resultados espectaculares. Nuevo Revitalift Láser antiarrugas y antimanchas de L'Oréal París. Llega a sus pantallas el informativo 14 con los hechos de la ciudad, la región, la nación y el mundo, porque somos la noticia. Informamos los hechos de interés, actualidad, economía, ciencia, salud, deporte y ámbito social, que transcurren minuto a minuto. Porque el mundo no se detiene y las noticias tampoco.
Nuestra cita es de lunes a viernes a la 1 p.m. y 6:30 p.m. Desde Santiago de Cali para todo el suroccidente colombiano. Por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. ¿O sea, dónde donar? No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle, www.donosangre.org.co. Hace 150 años sembramos una semilla que lo hizo todo más dulce. Por generaciones, esta semilla la hemos nutrido con dedicación para hacer mucho más que azúcar. Con conciencia para generar energía renovable y preservar nuestros recursos naturales. Y con compromiso por el bienestar de nuestras comunidades. Y esta semilla tiene mucho más para dar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Nuevo Lavaloza Lossi Plus, único con cápsulas de humectación que por sus ingredientes naturales cuidan y protegen tus manos y el medio ambiente. Solo con Lavaloza Lossi Plus tienes manos consentidas. Seguimos en vivo y en directo en Cuerpo Vital, hoy hablando de cerebro saludable. Es nuestro compromiso también en este 2016 tener un cerebro saludable. ¿Y de qué forma? Ya nuestro invitado nos ha dicho, con la alimentación fundamental, con el ejercicio, con la estimulación, digamos, el medio ambiente. Todo eso impacta positivo o negativamente nuestro cerebro y su salud y su funcionamiento. Está con nosotros Santiago Brandt, psicólogo, especialista en psicología clínica y neurofeedback, docente de la especialización de psicología del deporte de la Universidad del Bosque en Bogotá, y sus redes sociales, digamos, en su página www.cerebroysalud.com, Facebook Brand Neurofeedback y su Twitter Brand NFB. Por allí ustedes adquieren más información sobre todo lo que hemos estado hablando el día de hoy con nuestro invitado, que lo tenemos vía Skype desde la ciudad de Bogotá. Pues Santiago, te decía que en esta parte quería hablar del café, además porque del café sí que se ha hablado, que es bueno, que es malo, que no, que afecta o no afecta. ¿Cuál es la verdad? Bueno, esa es una muy buena e interesante pregunta, porque la información que tenemos del café es muy ambigua. Y básicamente el café tiene dos características. Una que es buena, que es energiza más a la persona, y tiene ciertos aspectos de hidratación que pueden ayudar. Pero por otro lado está lo que la gente no conoce muy popularmente, y es que el café en términos generales no es bueno para la salud de la persona. Ahora, ¿estoy diciendo que no debe consumirse del todo? No, pero de nuevo, la persona tiene que asesorarse siempre de su médico o una nutricionista para saber cuál es la cantidad de cafeína adecuada para su organismo. Sin embargo, lo que yo recomiendo en la mayoría de los casos, sobre todo en pacientes con trastornos de ansiedad o depresión, es que tienen que eliminar la cafeína por completo. La cafeína tiene un componente muy particular, y es que cuando se consume, la persona se siente más energizada. Y nosotros, siendo un país cafetero, pues obviamente somos un país de tradición de consumir el tinto o el café con leche o el latte en sus diferentes variedades. El tema es que la cafeína hace que el cerebro dispare más rápido, la actividad eléctrica del cerebro se incrementa y hay una sobreactivación de esa comunicación entre las neuronas, que colocan al cerebro y al cuerpo en algo que se llama la respuesta de lucha o huida. Y la respuesta de lucha o huida es algo que genéticamente hemos heredado de nuestros ancestros de millones y millones y millones de años de evolución. Y esa respuesta de lucha o huida es la que nos permite precisamente o escaparnos de una situación peligrosa o pelear para sobrevivir a una situación peligrosa. Y cuando se desata la respuesta de lucha o huida, el organismo genera una serie de eventos fisiológicos que afectan esa salud. Entonces, entre más café yo tomo, es como si yo estuviera siendo perseguido por un depredador que me quiere comer. Y el cuerpo secreta dos hormonas esenciales, que son la insulina y los glucocorticoides o el cortisol. El cortisol hace que se secrete más glucosa,
y al secretarse más glucosa estoy generando más energía. ¿Pero qué pasa? La insulina hace que yo acumule grasa en todo el cuerpo y el cortisol hace que yo acumule grasa específicamente en el abdomen. Y la grasa abdominal es la más peligrosa por su cercanía al sistema cardiovascular, que es la que generalmente genera en las personas más infartos o trombos o problemas cardiovasculares. Entonces, tomar café sí energiza a la persona, la hace sentir mejor en términos de que se siente más despierta y más alerta, pero la contraprestación en la gran mayoría de las personas es esa, que entonces tenemos un organismo que está secretando cortisol e insulina de manera crónica. Está bien secretar cortisol e insulina cuando un tigre me está persiguiendo, o cuando hay un carro que se va a estrellar y yo tengo que saltar para escaparme, o cuando me van a robar en la calle y yo quiero escapar. Pero no de una manera tampoco natural y no eficiente para el organismo. Entonces, el cerebro entra en estado de emergencia y el organismo empieza a acumular más azúcar y más grasa. Entonces, ¿qué está pasando? La persona se hace, por un lado, más ansiosa y por otro lado se sube de peso. Y por eso es muy importante reducir al máximo o limitar al máximo el consumo de la cafeína, porque ese es el efecto contraproducente que nosotros podemos llegar a tener. Y adicional a eso, por nosotros ser un país de consumo de café tan grande, empezamos a generar mutaciones genéticas. Entonces, hay individuos que se han acostumbrado a tomar tinto o café desde una edad muy temprana, que han generado cambios en su genética que los hacen adictos a la cafeína. Entonces, hay personas que, igual como el azúcar, es muy difícil dejar la cafeína y sufren los mismos efectos del proceso de desintoxicación de cambio nutricional. Entonces, además de engornarnos, nos pone más ansiosos, nos pone más hipervigilantes, nos pone más irritables, y eso también va a alterar la producción de serotonina y dopamina, que son los dos neurotransmisores esenciales para nosotros sentirnos bien. Hay formas naturales y más eficientes de producir más serotonina, más dopamina, sin tener que recurrir a los azúcares o al café con azúcar, para poder estar mucho más activo. ¿Qué cuáles vendrían siendo esas otras formas? Bueno, una de las formas de la dopamina es un neurotransmisor que tiene que ver con el placer y bienestar. Y el hacer ejercicio ayuda a la promoción de la dopamina. El hacer ejercicios de meditación como el yoga, por ejemplo, ayudan a la producción de dopamina. El hacer actividades divertidas, escalar en roca, salir a jugar un deporte, salir a correr, jugar parques con los amigos, compartir en familia, todas esas actividades ayudan a promocionar la dopamina. La serotonina también la podemos adquirir de diferentes formas. Una es a través de la luz solar. Y aprovechando que tenemos unos días soleados prácticamente en todo el país, es bueno salir y recibir vitamina D y serotonina a través del sol, salir a caminar y absorber esa luz solar. La otra es a través del ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a producir esa serotonina. Y la tercera es a través de la nutrición. La proteína, como el pollo, el pavo, la carne, el huevo, son alimentos que se sintetizan en el organismo primero como triptofano y luego como serotonina. Entonces, los aminoácidos que vienen en la proteína son esenciales para esa serotonina. ¿Cuáles alimentos intervienen o bloquean la producción de serotonina y de dopamina? Las comidas chatarra, como hamburguesa, pizza, perro caliente, el maíz pira que comemos en el cine, el helado, y los azúcares. Tanto azúcares naturales como no naturales. Entonces, el azúcar blanco o moreno que yo le echo al jugo interfiere en la producción de serotonina y al mediano o largo plazo me voy a sentir más deprimido y voy a estar adicto. Entonces, lo voy a necesitar para sentirme bien porque mi cerebro naturalmente no está produciendo esos dos químicos que me ayudan a sentirme mejor. Entonces, por eso es muy importante una dieta balanceada con un buen ejercicio, con un ambiente saludable. ¿Es fácil? No lo es. Para las personas que son adictas a la comida de chatarra y al azúcar es mucho más difícil, pero no es imposible lograrlo. Y ahí es muy importante que el individuo tenga una red de apoyo que le permita lograr esas metas. Entonces, tener amigos y tener familia que lo motiven
y ellos al mismo tiempo hagan un poco también el sacrificio de comer más saludable por el beneficio de esa persona. Entonces, por ejemplo, los menores de edad, el reto es que los padres también cambien sus hábitos, porque los padres generalmente piensan que el menor es el que tiene que comer mejor y los padres pueden seguir comiendo comida chatarra. Y de hecho no es así, porque número uno, el ejemplo no es ese, y número dos, no es saludable que un niño sí coma saludable y el papá no, y el papá se enferme y después tenga problemas de salud que puedan afectar también la dinámica familiar. Es cierto. No, tengo varias preguntas para hacerte, Santiago, pero voy a saludar a Judith, quien nos llama a través de nuestra línea 664-9880. Judith, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Lilianita. No te escucho, Liliana. Adelante, cuéntanos. Ya. Bueno, yo quiero preguntarle a Lilianita o al médico. Lo que pasa es que yo tengo 64 años y entonces pues yo siempre he sido muy dormilona. Yo duermo muchísimo y yo no puedo ver una cama porque a mí mismo me da sueño. Me despierto todas las veces que sean en la noche y yo vuelvo y empato el sueño sin ningún problema. Mi hija me dice que lo que pasa es que de pronto yo tengo alguna enfermedad en el cerebro y que porque no consulto con un médico, que porque eso no es normal que yo duerma tanto. Gracias, Lilianita. A ti, Judith, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Santiago, después de la pausa le damos respuesta a Judith y por supuesto seguimos conversando, porque además te quiero preguntar, justo ahorita nombraste el menor de edad, o digamos en este caso un bebé, ¿cómo es el cerebro de ese bebé? No requiere, no necesita, no pide azúcar, no pide comida chatarra. Entonces, ¿cómo es? Si apenas le damos algo, ¿se activa algo en el cerebro? Todo eso lo conversaremos después de la pausa. Ya regresamos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Por fin en Colombia, un pretratamiento para tu ropa que funciona. KH7 quita manchas porque funciona. Haga la magia de hacerlo bien. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
cerebro saludable en este 2016 es nuestro tema del día de hoy. Estamos en contacto vía Skype desde la ciudad de Bogotá con Santiago Brand, psicólogo especialista en psicología clínica y neurofeedback, docente de la especialización de psicología del deporte en la Universidad del Bosque en Bogotá, y sus redes www.cerebroysalud.com, Facebook Brand Neurofeedback y Twitter Brand NFB. También han estado apareciendo los teléfonos de contacto, su celular y su número fijo, que creo que su número fijo es de Bogotá, entonces si van a marcarlo, le anteponen el 1, digamos que como el código de la ciudad. Santiago, pues tenemos respuestas pendientes para nuestros televidentes y recuerden que estamos en vivo, si quieren llamarnos, si quieren hacer sus inquietudes, sus preguntas, sus opiniones, nuestra línea está disponible 664-9880. Pues Santiago, nuestra televidente Judith nos decía 64 años y toda su vida ha sido dormilona, nos dice no puede ver una cama porque le da sueño y ella siente que de noche se despierta varias veces pero vuelve a quedarse dormida. Esto le han dicho, puede ser algo malo, puede ser algo bueno, ¿qué es? La única forma de que Judith va a poder saberlo realmente es haciendo una cita y un chequeo médico completo, ¿no? Y es muy importante que revisemos, que el médico revise que no sea algún tema de alguna condición que le esté causando estos temas. De pronto le prescriba un estudio del sueño, que es algo que muy comúnmente hacemos aquí cuando vemos que el mapeo cerebral tiene alteraciones en los estados de sueño. Lo que le recomendamos, la persona es que se haga un estudio del sueño para que no exista ningún trastorno que pueda estar afectando. Ahora, en adultos mayores es común que el sueño empiece a alterarse porque a medida que nosotros envejecemos, nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, pues va envejeciendo también. Sin embargo, la buena noticia es que ninguno de nosotros en este mundo está condenado a morir con el cerebro que tiene. Nosotros a cualquier edad podemos ayudar a rejuvenecer nuestro cerebro. Y la evidencia de eso está cuando tú sales a la calle. Tú puedes ver personas jóvenes de 20 a 40 años con una salud deplorable, con un estado físico muy malo y con sus estados psicológicos bastante alterados. Y así puedes ver personas de 80, 90 años de edad que corren maratones y viajan por el mundo y hacen escalada en roca y son muy saludables. Parte de eso es que tienen buenos genes, la genética es importante. Si mis abuelos y mis padres han sido saludables y han vivido por un tiempo prolongado, pues es muy probable que yo herede eso. Pero la genética es solo una parte que tengo que hacer yo. Tengo que hacerme un chequeo médico anual y revisar que todo esté bien, chequear mis niveles de azúcar, mis niveles de colesterol, todas esas cosas que me hacen más o menos saludable, ¿cierto? Y al mismo tiempo revisar cuáles son los hábitos que yo tengo que pueden estar o ayudando o empeorando esa situación. Entonces, yo lo que le recomendaría a Judith, número uno, es que vaya y se haga su chequeo médico común y corriente, que se haga todos los exámenes de rutina que corresponden, que le pregunte a su médico lo del sueño, que insista en que eso la está molestando, y obviamente que pida una cita con su neurólogo y si le tienen que hacer pues un examen del sueño, una resonancia magnética, los exámenes que los profesionales consideren, pues hacerlos, porque para eso hay personas encargadas de eso. Y número dos, una vez tenga los resultados, que se adhiera lo que mejor pueda a las indicaciones de los profesionales con los que está trabajando. Si por ejemplo encuentran que a ella le gusta mucho tomar mucha gaseosa, o sea, vamos a pensar, entonces tiene que reducir la gaseosa y tiene que tener la ayuda de una nutricionista, una persona experta en el tema, pues que ayude a hacer eso, ¿no? Claro, ahí estamos perdiendo un poco el contacto. Y obviamente eso no, el consejo no es solo para ella, sino para todas las personas de entre 100 nacidos hasta personas que tengan 90 o más años de edad que quieran mejorar, ¿no? ¿Perdona? Sí, es que estábamos perdiendo un poquito el contacto, estábamos un poquito teniendo problemas, digamos, con el internet, pero ya después estábamos escuchando correctamente. Nos ibas a decir, no solo para Judith sino, y no solo, digamos, para personas adultas, sino para todos. Para todos, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, todos podemos beneficiarnos de cambiar nuestros hábitos poco a poco, de alimentarnos mejor y cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas para ser mucho más saludables y mucho más felices. Mucho más. Porque en,
en resumidas cuentas, eso es lo que todas las personas buscamos. Claro que sí, mucho más saludables, mucho más felices. Me gustó eso que dijiste, rejuvenecer nuestro cerebro. Voy a saludar a Oscar, quien nos llama a través del 664-9880. Oscar, ¿cómo estás? Muy buen día. Oscar, buenos días. Cuéntanos, escúchanos solo por el televisor y cuéntanos cuál es tu inquietud. Sí, ya. ¿Cómo? Escúchanos por tu teléfono, perdón, cuéntanos. Sí, ya. Sí, mira, me parece muy chévere el programa, fascinante. Qué bueno. Muy interesante, y felicito al doctor por todo ese conocimiento y la sabiduría que emana y que transmite, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Entonces, yo soy terapeuta, ¿cierto? Entonces, tengo 58 años. Pero si ustedes me ven a mí en estos momentos, me dicen, hola joven, ¿cómo está? Yo tengo 58 años. Es decir, yo provengo de una familia genéticamente bien conformada, mi padre, mi madre, fuimos traídos con amor, buena educación, buena crianza, toda esta situación. Y yo, con ese legado, pues hay que agrandarlo, ¿cierto? De manera que, en cuanto a esas terapias del cerebro y todo, yo quisiera acotar y aunar algo más. Un alimento para el cerebro, ante todo, es el oxígeno, y nosotros no sabemos respirar. No necesitamos clases de yoga ni una cantidad de cosas, no, simplemente respirar naturalmente como respira un bebé, hasta el sistema digestivo, hasta el estómago, o mejor aún, la respiración urogenital. Esa es la más profunda y la mejor para oxigenar el cerebro. Ese es el alimento número uno para el cerebro. Ahora, el órgano que trabaja, según la medicina tradicional china, que trabaja el cerebro, son los riñones. Y más, nosotros mantenemos intoxicados los riñones, comiendo carne, toda la chatarra que le podemos meter, Coca-Cola, drogas, etcétera. Entonces, ante todo, para tener una buena salud mental hay que trabajar los riñones. Claro, Oscar, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, de verdad, qué bueno que hayas llamado a través del 664-9880, qué bueno de verdad que nos cuentes que tienes, digamos, una genética, pero que a los 58 años te puedan decir qué juventud, qué lozanía se te puede ver, pues maravilloso. Y lo habías dicho, ¿no, Santiago? La respiración es fundamental y es uno de los buenos alimentos para nuestro cerebro y para que funcione adecuadamente. Correcto, y una de las cosas que primero enseño yo antes de hacer cualquier otro tipo de tratamiento es enseñar a la persona a respirar más adecuadamente, y propiamente lo que optimizamos es su frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es básicamente el número de veces que inhalamos y exhalamos en un minuto completo. Y para un ser humano en reposo, en promedio, creemos que hagamos más o menos 5 respiraciones por minuto. El adulto promedio hace 15 respiraciones por minuto, que es mucho más alto. Claro. Lo que ocurre es que no hay un intercambio gaseoso eficiente. Cada vez que respiramos estamos intercambiando oxígeno por dióxido de carbono. Pero cuando respiramos inadecuadamente estamos expulsando más dióxido de carbono del que necesitamos, y hay unos puntos de transmisión, de detección en nuestro cerebro, unos quimorreceptores que detectan cómo debe ser esa respiración saludable. Entonces, si no respiramos saludablemente, nuestro cerebro va a cambiar esa programación y nos vamos a acostumbrar a respirar rápido. Entonces, el pH, la química de la sangre se altera, y obviamente también se altera la composición de nuestras células. Entonces, eso nos va a llevar a sentirnos peor física, psicológica y emocionalmente. El solo hecho de respirar adecuadamente por 5 a 10 minutos tiene efectos positivos por 24 horas posteriores. Entonces, las personas que hacen mucha meditación, las personas que hacen yoga, las personas que saben respirar adecuadamente, tienen mucha más materia gris, materia blanca, un cerebro mucho más denso y mucho más saludable. Entonces, no es respirar porque si no respiro me muero, es respirar porque si no respiro saludablemente estoy acabándome poco a poco, me estoy enfermando. Santiago, ahora que hablabas al inicio un poco del azúcar, una televidente nos pregunta, ¿panela y miel de abeja entran como azúcar? También, todo lo que contenga glucosa, si incrementa el nivel de glucosa en el cerebro, también lo hace. Ahora, de nuevo, repito, no es que la persona nunca lo consuma, porque hay personas que necesitan consumirlo y les gusta de vez en cuando. El tema es con qué frecuencia lo hacemos. Si lo hago todos los días, obviamente, pues va a ser un poco más perjudicial o no, ¿cierto? Y de nuevo, es muy importante que la persona chequee siempre con su médico o su nutricionista
porque la forma en que nuestros cuerpos y nuestros cerebros sintetizan o aprovechan o no aprovechan ese tipo de alimentos es diferente. Entonces, yo lo hablo un poco desde la parte de cómo afecta los estados emocionales, pero no soy un experto ni tengo los años de estudio que puede tener obviamente un médico o una nutricionista para decirle a esa persona si sí o si no. Eso es lo más importante. No es que sigan mis instrucciones ciegamente y no se hagan chequear, porque ese no es el objetivo de lo que estamos trabajando acá. Claro, ya, pero lo que sí podemos decir es que conoces el cerebro impresionante porque lo has trabajado y, digamos, tienes una amplia experiencia. Santiago, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y retorno con mucha más información. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Hoy voy a descubrir nuevos mundos. Hoy creo en mí. Y me motiva el amor. Hoy degusto mis antojos y me cuido comiendo bien. Hoy Isabel me recuerda que todo es posible y hace mi vida más práctica y descomplicada. Isabel, el atún de hoy. Línea de arroz premium castellano. Única en su género. Castellano. El arroz que le cambió la historia al arroz en Colombia. Castellano. Este no es un programa de mascotas, criaturas divertidas o vida silvestre, sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal. Huella Animal, viernes, 4:30 de la tarde. ¿Pelo delgado? ¿Sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Beef Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Beef Vibrology. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Cerebro saludable es nuestro tema del día de hoy, en este 2016, a proponernos de verdad a tener buena oxigenación, buena glucosa y buenos estímulos en nuestro cerebro, como nos lo ha dicho nuestro invitado el día de hoy, Santiago Brandt, psicólogo, especialista en psicología clínica y neurofeedback. Hemos estado haciendo y estamos conversando esta entrevista mediante Skype, a través de la tecnología que nos lo permite. Él está en Bogotá, nosotros en Santiago de Cali, y hemos podido escuchar toda su información. Santiago, una televidente nos dice que tiene 75 años y que tiene muchos dolores de cabeza e insomnio. Digamos, todo esto con la relación, o la relación que tiene todo esto que nos está contando con el cerebro, la salud del cerebro. Totalmente, y como te decía, de nuevo, ahí, a medida que nosotros vamos envejeciendo, también va nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central. Lo importante es que la persona siente que primero se haga evaluar de su médico de confianza, porque lo más importante es descartar que no exista nada
de lo que tengamos que preocuparnos que puede estar causando los dolores de cabeza y el insomnio. Lo segundo que yo recomiendo, y ahora que estoy viendo los temas, el cambio en la nutrición y dado muchas de mi propia experiencia, es que también haga cambios en sus hábitos alimenticios que le puedan favorecer y buscar tratamientos lo más naturales posibles que le permitan generar esos cambios. Uh-huh. Yo no le recomendaría realmente depender mucho de fármacos ni pastillas para dormir porque son muy adictivos y tienen que enfrentar efectos secundarios. Claro, te pedimos, Santiago, disculpa, te pedimos un segundo. Sé que también nos estás escuchando por tu celular. Vamos a tener que hacer, digamos, lo mismo que estábamos haciendo en los bloques pasados, que es mejor escucharte sin el celular para poder que se te entienda más claro. Entonces, te pedimos que desconectes, digamos, tus auriculares del celular, lo vuelvas, digamos, a poner al computador y así te escuchamos más claramente en el Skype, normalmente como lo hemos estado haciendo durante el programa. Perfecto, ya me escucho mejor. Perfecto, te escucho mucho mejor. Cuéntanos. Entonces, como decía, primero, más importante es hacerse consulta a su médico, descartar, digamos, enfermedades, condiciones graves que están alterando. Si ese es el tema, obviamente hay que enfrentar la situación y básicamente hacer el seguir las indicaciones del médico, ¿cierto? Pero si ese no es el tema, unos cambios muy sencillos en su estilo de vida pues, pueden ayudar. Obviamente, si toma café, tenemos que bajarle el café. Si nos acostamos viendo televisión antes de dormir, vemos la televisión, usamos el teléfono, también hay que generar ese cambio. ¿Qué estamos comiendo en la noche? Porque hay que evitar ciertas comidas en la noche que nos energizan más y comer cosas como fibra. La fibra ha estado correlacionada con ondas delta y theta, que son ondas que promocionan un sueño más profundo. Entonces, no comer una proteína muy pesada que me energice, sino comer algo de fibra que me permita que la actividad del cerebro disminuya un poco más y se vaya a un estado más profundo, donde pues me permita optimizar, ¿no? Pero vuelvo y repito, lo más importante, siempre una valoración con un profesional de la salud que esté capacitado para hacer el tema. Y ahorita, antes de que tuviéramos el problema técnico, te decía, te iba a comentar que hay un tipo de medicina con el que yo trabajo ahora muy cerca, que es medicina funcional, que es un tipo de medicina especializada en donde mira al individuo de una manera muy completa. Y de nuevo, lo digo por experiencia propia, habiendo experimentado esos cambios. Entonces yo le recomendaría a la gente que de pronto, además de visitar su médico general, también visite un médico funcional, porque siempre es saludable tener una segunda opinión, ¿no? Y así como cuando vienen a verme a mí, yo les digo, ustedes tienen todo el derecho y el deber de pedir una segunda opinión de otro profesional, donde ustedes puedan resolver también las dudas. Entonces, esas son cosas que todos tenemos necesariamente que hacer, porque no es que podamos hacer, sino que es nuestra responsabilidad para con nosotros mismos hacer, si queremos estar más saludables, si queremos vivir mejor. Claro. Santiago, pues te cuento que la mitad casi de mis preguntas se me quedan por fuera, mucha información y muchas cosas más podríamos hablar. Como siempre te digo, hay que hacerle segunda parte a este programa. Claro que sí, con mucho gusto, yo encantado de poder compartir con ustedes y con la gente de Cali, de Colombia y los que están afuera de Colombia también todas estas cosas, porque es muy importante que tengamos una especie humana más saludable porque eso nos beneficia a todos. Es cierto, cerebro saludable en este 2016. Santiago, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por esos buenos consejos para nuestros televidentes y como siempre, bienvenido a nuestro programa y a Cali. Gracias y espero nos veamos pronto. Por supuesto que nos vamos a ver pronto a seguir estos buenos consejos de nuestro invitado del día de hoy, Santiago Brán, el psicólogo. Recuerden que si desean adquirir más información, pues ustedes vieron los teléfonos en pantalla todo el tiempo, pero también pueden investigar en su página web www.cerebroysalud.com, en Facebook Brand Neurofeedback y en Twitter Brand NFB. Televidentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ya saben que el próximo jueves a las 11 en punto de la mañana nos volveremos a encontrar aquí con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde y sigan conectados con la programación del Canal 14.